momento no nos interesa quién está, hay que dejarlo claro, no nos interesa quién está arriba, quién es el director, no nos interesa quién es el gobernador ni la presidenta municipal. Ya estamos hartos, pase quien pase, es un incompetente para podernos garantizar seguridad, seguridad laboral, por todos aquellos compañeros que están muriendo, están siendo asesinados mientras están en su internado, en su servicio social. Seguridad a nivel individual y seguridad a nivel estudiantil. No es posible que no podamos venir a la facultad a realizar nuestra educación, nuestra preparación como médicos de una manera segura, ni mucho menos tenemos una garantía de absolutamente nada. Cuando no nos asaltan, es porque ya hay acoso contra las compañeras e incluso compañeras, compañeros. Sinceramente, estamos hartos de que tengamos que salir a hurtadillas, con miedo, a la calle, a venir a la escuela. Nosotros no somos los ladrones como para que nosotros tengamos miedo, tengamos que salir sin que se nos note, sin que nadie nos siga. Que quede muy claro esto. No nos vamos a ir. No nos vamos a ir de aquí hasta que nos den una respuesta fiable y si quieren hasta por escrito, porque ya estamos hartos de discursitos de lo lamentamos, estamos con ustedes, nunca han estado con nosotros. Para ellos, para todas las autoridades somos números, somos cifras, somos estadísticas, y mientras nosotros nos preocupamos innecesariamente, nosotros nuestra preocupación debería ser nada más nuestros estudios, y del otro lado nuestros padres están mortificándose. Yo tengo a mi madre aquí de ese lado, pero pensando en aquellos que están hasta otro estado, que no pueden venir, ¿qué? ¿Es normal acaso que ellos tengan que estar llamando, que ellos tengan miedo de si salimos y no salimos, nada más para venir a estudiar?